Right now we are in Wabo, near San Felix, in the province of Chiriquí. I am delivering almost $800 worth of food. A lot of it is going to one family, a mother of six kids, a single parent mother. Three of them, well, two of them including herself, have a very rare skin condition. And then meeting some Assemblies of God teachers who are laid off and are struggling. So we're just praising God. We're just praising God. Here we are. Buenas, permiso. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo gracias. Estás? ¿Me recuerdan? Sí. Les traigo una bendición. Ay, de parte. Estoy llorando de eso porque. Dígame de nuevo. Estoy llorando porque estamos en cuarentena y estamos sin nada. ¿No tienen comida? No. ¿No tienen comida? No, no, no. Wow. Para nada. Ni un granito de arroz. Wow. Wow. Pero vamos a cambiar eso, ¿ok? ¿Están listas? Sí. Estoy grabando esto para mandárselo a nuestros amigos de allá, porque ellos les mandaron una bendición a ustedes. Sí. Una bendición enorme. Pongan, párense aquí. Párense aquí, madre. Aquí, mire. I want to catch the reaction when they see. ¿Están listas? Más cerquita, venga, para que no pase un carro. Okay, I want to catch the reaction. Uno, dos, tres. Todo eso es suyo, mire. ¿Qué dijiste? Gracias a Dios, que Dios que nos haya. Todo eso es para ustedes. Todo eso. I don't know if you saw the reaction, but that was priceless. ¿Qué pasó, muchachón? Hey, precioso. Hola. Wow, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Bien? Bien. Ah, qué bueno. Qué bueno. Pues sí, hay bastante comida. So we got juice boxes, a ton of them. Tuna, you'll see the rest of it there. And then, of course, we got some Vienna sausage. I got them a ton of this. It's just chicken noodle soup ready to be thrown into a pot. A ton of tuna. Four packs of this stuff here. And each pack contains six bags, as you can see. Six bags. I got them a ton of flour. But it was three liters, a total of 9 liters of oil, 75 pounds of rice, Vienna. Oh, I got him a ton of, here's the rest of the flour. I got a ton of this pasta. If you have pasta, you're gonna need these big jugs of spaghetti sauce, right? There's more sugar. Oh, I got him two big packs of this coffee, instant coffee. There's 36 in each bag, so there's 72 that I got them. Here's the other one. And then there's more juices, there's more Vienna sausages, there's more juices. God is good. God is good. Es que estamos pasando hambre, pero gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos. Y recuerdo de ti. Yo recuerdo de ti, los hermanos que están allá. Triste pensando en la comida que se pueda, cómo nos estamos parando.
muriéramos de hambre acá. Que eso puede, hermano, se dará de cuenta ya. Si viene, dejar algo. Pero como nosotros estamos así, sin comunicación. Tiempos difíciles, ¿verdad? Sí. Tiempos difíciles. Y nada, ni tan siquiera, ni algo para alimento, nada, ni pollo, ni tanque para comer. Ahora ya tienen. Mirad, la comida que te trajimos es del hermano, es de la iglesia del pastor Roy. Es de Jim. Todos esos que vienen cada año, ellos le mandan esto porque piensan en ustedes. Oran por ustedes. Bastante comida, Erwin. ¿Qué pensás? Gracias, Señor. Te damos en este día. Eres grande, eres amoroso, nos amas y nos demuestras tu amor todos los días. Tu palabra dice que si Él cuidará de las aves del cielo, también cuidará de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer y no preocuparnos. Gracias por esta familia tan bella, por las sonrisas, Señor, por proveerles a ellos, a ellas o a esta familia un poquito de tu amor a través de esta bendición, Señor. Mucho de tu amor a través de esta bendición, Padre. Padre, yo te doy gracias por cada uno, desde el más chiquito hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo. Señor, protégelos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Te adoramos, Señor, te alabamos y te damos gracias en este día porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Man, right now I'm just blown away. Not only by the good work that the heart of people who donated, but also the heart of the people who are the recipients that are receiving this. So Abundant Life Church, Alton, Illinois, God bless you guys. And you know, you heard it for yourselves. They were hungry. They didn't have any food. I said, you'll hear in the video, I said, not even a grain of rice. And she goes, not even a grain of rice. And how it was received, the way it was received, and just blown away. Be praying for this family, and be praying for the people of Panama.